Hacer cosas, puedo vivir, puedo dirigirme a lugares próximos, pero si viera el futuro, si viera dónde voy, si alguien me diera certezas de lo que hay más allá, si yo supiera dónde dirigirme, tomaría buenas decisiones. Qué alegría si alguien me lo dijera. No saben lo que es estar acá. La verdad es que puedo ver un poquitito en la punta de mis pies, pero no, pero estoy con miedo, y el miedo es indecisión. Y la indecisión, la verdad es que me da una enorme tristeza, no, estoy desasosegado. Bueno, ¿y qué pasa si alguien me habla del futuro? ¿Y qué pasa si empiezo a ver la realidad? ¿Y qué les pasa, qué nos pasa a todos nosotros si podemos empezar a analizar qué es lo que nos va a suceder? Es tan lindo. Ahora, yo recién hice una trampa. Ustedes me vieron, casi me caigo en serio, puse el pie sobre el equipo de sonido y se me movió, o sea, no lo tenía previsto, no veían nada, apenas un poquito. Y ustedes casi se ríen, o dijeron, está loco, pero efectivamente estaba en problemas. Ahora, no era culpa mía si yo no veía, porque efectivamente tenía los ojos vendados. No tengo la vista biónica de Superman. Pero el problema es cuando sabemos qué es lo que se viene, cuando sabemos qué va a suceder, cuando sabemos qué podemos hacer, no solo para dirigirnos nosotros, sino para dirigir a los otros, y no lo hacemos. El futuro es algo que si lo avizoramos, que si lo logramos entender, que si tenemos la vista del intelecto para anticiparlo, es nuestra obligación el hacerlo, no por nosotros, no por nuestra historia personal, que va y viene, pero sobre todo la de los demás, la de nuestra comunidad, las personas que queremos, los chicos. ¿Quién no ama a un chico? Bueno, ¿qué pasa con los chicos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra nación? ¿Qué estamos haciendo para ellos? Es fantástico ver que en este TED se está hablando muchísimo de educación. Quizás sea la cosa más revolucionaria, más profunda, más sarmientina y marxista a la vez, lo que quieran, ¿no? Pero esto es un tema que vamos a ir explorando. Pero primero vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con Neuquén en la sociedad del conocimiento? Pero, ¿qué pasa con Neuquén? Ustedes me lo pueden decir. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Sabemos muchas cosas, pero hay que ver cómo empezó. A mí me gustaría indagarlo con ustedes. Ahí vienen otras. Estamos en este momento viviendo un momento irrepetible. Todos sabemos, y lo paso muy rápido, que ha habido tres eras en la historia de la humanidad. La era agrícola artesanal, desde el primer homínido hasta hace apenas tres siglos. La era industrial, que ha durado como mucho, unos 200 años. Y vivimos en la era del conocimiento. ¿Qué caracteriza a esas eras? La era agrícola fundaba el poder en la propiedad de la tierra. La era industrial en la acumulación del capital. Es por eso que Carlos Marx escribe el libro El Capital. Ahora, en la era del conocimiento, lo que importa, lo que genera valor, lo que le genera potencialidad a las personas, a las organizaciones, a las ciudades y a las naciones, es la generación de inteligencia innovadora. El conocimiento no es información, para eso están las bibliotecas, para eso están los chips. El conocimiento es mucho más que eso, es la información apropiada, utilizada. ¿Vieron los chicos que en las esquinas tiran bolos, los agarran, los vuelven a agarrar, con cuatro o cinco elementos juegan? Es jugar con el conocimiento como si fuera una cosa propia. ¿Esto empezó con la tecnología? No, señor. La revolución del conocimiento empezó, es un fenómeno antropocéntrico, fundado en la persona. Descubrí unas estadísticas absolutamente maravillosas que quiero compartir con ustedes. El crecimiento del número de universitarios en el mundo. En 1970, nada para la historia de la humanidad, en el mundo todo, como dicen las maestras de escuela muchas veces, había nada más que 28 millones de estudiantes universitarios. Unos se graduaron, otros no, otros hacían terciarios, pero era lo que había. Creció, no se notó tanto, en 1990, 68. Ahora, aparentemente, estamos alrededor de 150 millones y
pronostico que si la evolución sigue con alguna caída, o sea, no como venía, vamos a tener 300 millones de estudiantes universitarios de aquí a 20 años. Conviviremos, como se dijo hoy, con la mayor cantidad de gente formada, inteligente, en proceso de despertar sus neuronas, utilizando sus emociones y sus razones, la parte anterior y posterior del cerebro. Pero esto es un salto brutal. En menos de un siglo se multiplica por 10 o más de por 10 la cantidad de personas con capacidad de interactuar con el conocimiento y de mejorar nuestra vida. Ahora, si hay más gente que estudia y que investiga, porque estos se van graduando, el conocimiento también se está ensanchando. Es impresionante porque nuestros recursos naturales, el que fuera, los de la Tierra explotaron con la Revolución Verde, pero tiene sus límites la Revolución Verde. Los petrolíferos puede estar un yacimiento nuevo, pero ¿qué pasa con el conocimiento? Hay un sociólogo chileno, que me encanta, que es Joaquín Brunner, que estudió cómo, en cuánto tiempo se duplica el conocimiento. Él tomó como fecha primera el año 1 de nuestra era, cuando en Roma ya había palacios y un montón de construcciones. Bueno, según él, el conocimiento tardó 1750 años en duplicarse por primera vez. Baja Edad Media, Alta Edad Media, en fin, todo lo que pasó hasta que llegamos después del Renacimiento a un poco más. Se duplicó una segunda vez en 150 años, hasta el 1900, todo lo que fue el inicio de la Revolución Industrial. Se duplicó de nuevo solo en 45 años. Vean, 1750 años, 150, 45. Y ahora les quiero pegar el susto. Según Brunner, se está duplicando cada 5 años. Cada 5 años. No el teorema de Euclides sigue siendo el mismo, pero la avanzada, las cosas que empiezan a interactuar, los materiales con los chips, con la medicina, con la biotecnología. Hoy nos hablaron de bioinformática. Miren qué cosa interesante como especialidad. Todos los cruces de disciplinas que hay en donde permanentemente aflora lo nuevo. Esto ha sido acompañado, fue el hombre el que generó el conocimiento, fueron las familias las que quisieron que sus chicos se eduquen y por amor al conocimiento les dieron título sacrificando de sus ingresos y sin tomarse vacaciones porque querían. Pero después, cuando se acumuló ese conocimiento, todos los estudiantes que se graduaron, que vimos en la historia, algunos de ellos, además de ser o violonchelistas o biólogos, se metieron en ciencias aplicadas, se metieron en informática y en hardware, y devolvieron al conocimiento una tecnología que lo aceleraba. Bueno, hay algo que muchos de ustedes conocen, lo paso muy rápido, que es la ley de Moore. Gordon Moore, uno de los 3 fundadores de Intel, predijo en el año 64 de que los chips iban a multiplicar por 2 su capacidad de almacenamiento y procesamiento cada 18 meses. Bueno, es cierto, yo tenía, en 1990 yo tuve, un Commodore 128. ¿Se acuerdan? Bueno, las damas no se acuerdan porque ninguna nació en aquella época, son todas más jóvenes, pero en fin, ustedes sí se acordarán del Commodore 128. Yo estaba muy contento, aún más, no en el 90, la utilicé en el 91 y creo que hasta el 92 o no sé si algo más. O sea que hace 20 años estaba ese Commodore en el mercado, al menos para mí, que no era un gran experto. Hoy en día una notebook tiene 4 gigas, no hoy, hace 2 años. Esto significa que del 90 al 2010 creció 25.000 veces, con lo cual si la ley de Moore se mantiene como lo ha hecho en los últimos 40 años, la memoria RAM de la computadora que ustedes se van a comprar en cualquier tienda del ramo, no hago propagandas, en el 2032 va a tener nada más que 100.000 gigas de memoria RAM, salvo que compren algún modelito especial que probablemente ya esté en 1 millón. Entonces, todos, bueno, no estoy borracho, además no me dieron, me dieron Coca-Cola, ¿no? Simplemente hago la línea, nunca jamás bajó la ley de Moore. Hay oscilaciones alrededor de la ley de Moore, pero en los últimos 6 años el progreso es más rápido todavía que la ley de Moore. ¿Y importa esto? Claro que sí. ¿Cuántas cosas más se pueden hacer? ¿Cuántos conocimientos? Lo que hablábamos medicina informática, los censos de datos, la interacción entre los objetos, entre la salud, el cuerpo, el transporte. Hay 1000 aplicaciones para desarrollar que van a estar habilitadas porque la potencia de la máquina es muy superior.
Esto va a tener un impacto muy fuerte en nuestra estructura económica, en la estructura económica de la nación argentina. Si nosotros vemos las TICs, o sea, las tecnologías de la informática y las comunicaciones, ponemos contenidos digitales, conectividad, los celulares, el pago de las facturas, hardware y software, bueno, conectividad, más software, más hardware, ahí le pongo también la televisión por cable, todo, ¿no? Nos da hoy en día una participación en el Producto Bruto argentino de más o menos 6 puntos, ¿no? Ya es muy importante, no es poca cosa. Si sigue la tendencia que se está marcando, apuesto un asado con todos los presentes y pago yo el asado, si en el 2032 esto nos llega al 25% del Producto Bruto. ¿Les suena que todo el sector primario representa el 15% del Producto Bruto? O sea, que lo que estoy diciendo es que aquello que hoy en día está como incipiente se va a multiplicar hasta ser mucho más como impacto en la actividad económica que lo que es todo el agro argentino, la agroindustria argentina, que hoy nos permite, que nos viene permitiendo desde 1880 nuestro nivel de desarrollo, a veces bueno, a veces malo, según sean el deterioro o la mejora de los términos del intercambio. ¿Cuál va a ser la evolución de las TICs en Argentina? Vamos a ver qué pasa del 2012 al 2032. Hasta ahora, veíamos que la distribución porcentual era un 12% a contenidos, 20% a hardware y software y 68% el pago de la factura telefónica, de celulares, etc. Todo eso nos da, al día de hoy, un mercado de 20.500 millones de dólares aproximadamente. Mucho más, mucho menos. Esto va a saltar a dólares constantes a 80.000. Pero miren el cambio porcentual. Conectividad baja, porque la verdad es que los aparatos siempre nos van a dar más por la misma plata. Crecen los contenidos, pero miren qué brutal que es la participación de hard y soft. El hard ahí, en vez del 50%, va a ser el 10% y el soft y los servicios informáticos el 40%. Es la actividad económica con mayor crecimiento en la República Argentina para los próximos 20 años. Bien, esto no pasa solamente en Argentina, pasa en todos lados. Podemos decir que la guerra del conocimiento ya empezó, porque tenemos conocedores, mayor número de estudiantes, tenemos conocimiento en expansión, tenemos tecnologías que permiten trabajar, no solamente vehiculizar y transportar las comunicaciones, que son las telecomunicaciones, sino encontrar 1000 nuevos modos de uso inteligente, colaborativo, en red, de esta información que las redes transportan. Esto está impactando en el mundo, y los países no son ajenos a esto. Tenemos como un problema. Si vamos a trabajar fundamentalmente en redes, es como si dijéramos que en el pasado íbamos a pasar de la diligencia a los autos y a los camiones. No todos nos tenemos que hacer ni camioneros ni mecánicos. Ahora, si no los hay, mal estamos. Las sociedades más avanzadas han entendido que es fundamental generar, como se ha dicho ya 3 veces esta mañana acá, generar la mayor cantidad de técnicos posibles que nos permitan a los que no somos técnicos subirnos a ideas geniales que nos permiten, sin que nosotros lo sepamos, tratar mucho mejor la información de la que disponemos, nutrirnos de ella. Pero queda claro que el desarrollo del software y de los servicios informáticos no es una actividad en sí como fabricar calzados. Es una actividad que impacta sobre la totalidad de la producción de bienes primarios, secundarios, terciarios, culturales, deportivos y religiosos. No hay actividad humana, social, que no esté impactada muy fuertemente por la capacidad de poner información y de conectarse con el otro. O sea, telecomunicaciones e informática, quien le da inteligencia a las redes, es clave. Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Vamos a comparar Estados Unidos primero con China e India. Estados Unidos está graduando, no están estudiando, está graduando hoy en día 300.000 ingenieros por año. Es muy fácil saber cuánto eso significa. Como son más o menos 300 millones, se gradúa un ingeniero nuevo cada 1000 habitantes en los Estados Unidos. China e India juntas tienen mayor cantidad de habitantes y empezaron esta pelea un poquito más tarde. Es por eso que en valores porcentuales están por debajo de uno cada 1000. Pero en valores absolutos, China e India están graduando por año 1 millón de ingenieros.
Cuando se enfrentan los ejércitos del conocimiento, uno dice, no sé si serás grande o chico, pero yo tengo 300.000 soldados. Yo no pude formar tantos soldados profesionalmente, pero te pongo 3 veces más. Eso explica qué es lo que está pasando con el crecimiento chino en buena medida. Y de la India también. Ahora, quiero detenerme en algo que está detrás, porque pareciera ser que esto fue una decisión que vi, algo que sucedió. No, es una decisión tomada. Los Estados Unidos, estas son cifras del año pasado, los Estados Unidos le estaban dedicando 2,7% del Producto Bruto de los Estados Unidos a la educación universitaria, exclusivamente. China, que venía aproximadamente en el 1,2, saltó hace 5 años al 4%. No a la educación, solo a la educación superior. 4 puntos del producto de China solo en la educación superior. Tanto es así que no sé si ha sido una reacción natural, pero los Estados Unidos en 3 años pasaron de 2,7 a 3,3. Me parece que se dieron cuenta que los estaban corriendo, que ya no era el perro del sulky el que los seguía, sino que se venía una bestia más grande, y han incentivado, han subido de 2,7 a 3,3, es una brutalidad, más de medio punto en el presupuesto universitario de su producto bruto. En materia de investigación y desarrollo, los Estados Unidos venían con un 2,6%, que es muy alto, del Producto Bruto siempre, y China, acá no, ya no está India, esta cifra es solamente de China, está en el 2%. ¿Por qué? Porque tiene muchas generaciones de nuevos científicos, ingenieros, etcétera, recién graduados. Entonces, digamos, para llegar a un porcentaje más alto van a necesitar una mayor curva de aprendizaje, una sedimentación de las capas de nuevos científicos que están formando. Pero ya está muy cerquita, Del 2 al 2,6 está muy cerca. Bien, esto nos deja muchos ingredientes para pensar. Primero, sabemos hoy en día que el conocimiento es el activo estratégico y no otra cosa. Dos, que el software tiene un crecimiento imparable, que es la actividad sustento que da razón, que va a dar razón de la eficacia de todas las demás. Que no tenemos que hacer cosas por el software y los servicios informáticos, lo tenemos que hacer porque si no el resto de las actividades también se cae. También la exportación de vinos o la ingeniería de petróleo, da lo mismo. ¿Cuál sería la estrategia a adoptar? Que Neuquén se transforme en una ciudad local, sea una ciudad que, afianzada sobre su realidad, sobre su conocimiento, sobre su gente, con su círculo de motivaciones, es capaz de tener una estrategia que entiende la globalidad y la transforma en oportunidad. Eso es ser local, no sufrir lo que sucede, sino entenderlo y aprovecharlo, sacarse la máscara, sacarse la capucha, como hice yo. Activar el triángulo de sábado. Tenemos una excelente universidad acá, tenemos un gobierno en Neuquén comprometido con el desarrollo tecnológico, tenemos un polo empresario que avanza y que además tiene especialidad tecnológica por un lado y en software por el otro. Esas tres patas están, pero alguien nos dijo hoy que solo con los ingredientes no se hace un buen plato. Hace falta que el minestrone se caliente con la voluntad de las tres partes. Sábado fue Jorge Sábado, el hijo de Ernesto, que dijo que si en este triángulo, si estas tres patas no se intervinculaban muy fuertemente, no había avance. ¿Cuáles son las decisiones a tomar entonces? Las decisiones que nosotros debemos tomar. Todos los que están acá tienen una enorme capacidad de impacto en esta sociedad. No en la de China, no en Angola, en esta. No en Jujuy, no en Buenos Aires, en esta. De esta sí nos podemos hacer responsables. Nuestra urgencia es generar capacidad intelectual. Urgencia, porque estamos retrasados. ¿Cuál podría ser el compromiso? Generar 1.000 informáticos por año adentro de la provincia. O sea, intentar avanzar al doble de la velocidad, que es la velocidad de crucero que vienen llevando los Estados Unidos para recuperar en algo el tiempo perdido. ¿Esto es imposible? Es absolutamente posible. Se trata de incentivar, becar a los mejores, generar meritocracia, hacer unión entre las empresas, el gobierno, la universidad, para que esto suceda, tecnicaturas o licenciaturas, pero avanzar. En definitiva, lo que estábamos diciendo es que el futuro, ese futuro que al inicio lo veíamos como una cosa ciega, el futuro se conquista. Y está al alcance de nuestra voluntad, al alcance de nuestra razón, y al alcance de nuestra pasión, que es lo que de verdad importa. Que sepamos hacerlo entre todos, y muchas gracias.